Lamentablemente hemos tenido heridas de bala, compañeros que han caído en el combate, amigos que han caído en el combate, pero mucho más doloroso es la indiferencia de un pueblo para el cual uno combatió. Y yo creo que esas son las heridas más difíciles de zanjar, que hemos vivido periodos en los cuales existía un olvido hacia los excombatientes, hacia los veteranos. Y más allá de los monumentos, más allá de los recuerdos que puede existir en cualquier lugar, lo importante que es que en cada uno de nosotros exista el recuerdo de los veteranos de guerra. Malvinas une a todos los argentinos. Tiene que quedar en la memoria popular que Malvinas tiene que hacer ayer, hoy y siempre. Y esa va a ser la mejor forma de reconocer a nuestros veteranos.